Buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 11 de marzo de 2016. En Colombia, ayer, el DANE sorprendió con un buen anuncio desde el lado de crecimiento de cuarto trimestre de 2015, con un avance generalizado de la economía colombiana del 3.3% en términos reales, superando nuestras expectativas que estaban en el 3%. En el acumulado año, entonces, la economía colombiana creció el 3.1, el cual pues fue realmente un resultado destacable teniendo en cuenta esa desaceleración, más bien, o ese choque externo tan negativo proveniente de la caída de los precios del petróleo. Con relación pues a información de que podría derivarse con relación pues a esta buena dinámica económica, esperamos entonces que el banco mantenga esa tendencia de incremento de tasas de interés en su próxima reunión o en la reunión de marzo, alcanzando un nivel objetivo del 6.5%, y de ahí en adelante va a empezar a hacer un monitoreo un poco más cuidadoso, y de todas maneras mantenemos ese sesgo de posibles incrementos adicionales hasta llegar a una tasa de referencia del 7%. Con relación a temas corporativos, muy interesante, Consejo de Bogotá, con 11 votos a favor y 3 en contra, aprobó la venta de acciones que tiene Empresa Energía Bogotá en Isagen. Considera la entidad que esos recursos generarán mayor rentabilidad, cercana al 11%, en alternativas o en otras inversiones, mientras que el de mantenerla en Isagen solo tendrá una rentabilidad equivalente a un 3% anual. Con relación a temas de calificaciones, Moody's aparentemente mantuvo la calificación de Banco Bogotá en Baa2, por lo menos para la deuda senior, pero advirtió que tiene actualmente esta calificación en revisión a la baja, y recuerde que hace un día o dos días Moody's también se había pronunciado con relación a Colombia, que aunque por el momento mantenía la calificación, pues iba a hacer un seguimiento al cumplimiento estricto de la regla fiscal, y dependerá de esto pues mantener ese rating. Con relación también a temas corporativos, 3 anuncios alrededor de Pacific Rubiales. El primero de ellos tiene que ver con que la compañía no confirmó rumores de que podría estarse presentando a futuro una posible operación de compra de acciones por parte de algunos participantes de mercado a un precio de 5.000 pesos. Esto, pues, la compañía no lo confirmó, no lo desestimó, simplemente dice que no tiene cómo hacer algún tipo de pronunciamiento al respecto, que esto no depende de ellos. Segundo, sí confirmó el cambio, por lo menos la nominación del ingeniero Camilo Valencia Chavarro para que sea el director de las operaciones de la compañía en Colombia, aunque continuará al frente de la empresa el señor Ronald Pantin. Y por otra parte, el día de ayer conocimos que un grupo de entidades, más bien 15 entidades en el ISDA, está estudiando definir si efectivamente lo que ha venido ocurriendo con Pacific se puede marcar como un evento de crédito, de incumplimiento. En teoría hoy se volverán a reunir y pues esperamos ya una decisión definitiva de este grupo, en el cual pues había entidades tan importantes como el Fondo de Inversión PIMCO o los bancos estadounidenses Bank of America, Citigroup o otras entidades como JP Morgan y Morgan Stanley y el Deutsche Bank. Entonces es importante acá. Hoy van a volverse a reunir, pero pues en nuestro concepto es muy probable que defina nuevamente que efectivamente el tema de Pacific significó un evento de crédito. Recuerden que el 19 de enero tenía un pago de intereses, que tenía un periodo de gracia hasta el 19 de febrero, y por lo tanto, pues consideramos nosotros que efectivamente se ha producido ese incumplimiento. Sería una votación unánime, 15-0, y pues digamos que desde el punto de vista de implicaciones de mercado, pues aparentemente no tendría digamos algún tipo de efecto generalizado, sobre todo en la evolución del precio de la acción, pues que ha tenido una alta volatilidad en las últimas jornadas, sino pues más bien es como de confirmación con lo que hemos venido hablando, y que solamente una de las calificadoras importantes en el mundo pues ha establecido como tal de haber calificado la situación de Pacific como default. Recuerden que ellos están, por supuesto, en conversaciones con acreedores, pero pues ya efectivamente han tenido incumplimiento con estos. Con relación a América Latina, interesante en Brasil, continuamos recibiendo algunas noticias negativas por parte de las ventas minoristas. Hemos visto ya algo de recuperación en el sector de la industria, pero todavía no del consumo interno, y esto es normal en estos momentos de desaceleración económica.
el consumo de los hogares se redujo el 1.5% entre enero de este año y diciembre del 2015. Previamente ya se había reducido el 2.7% entre lo que fue diciembre y noviembre del 2015. En el acumulado anual, entonces, la contracción de las ventas minoristas pasan de una contracción del 7.1%, como había cerrado el año pasado, ahora a una contracción del 10.3%, mostrando obviamente las consecuencias de ese periodo contractivo en esta economía. Con relación también a temas estructurales en Brasil, aparentemente el gobierno está trabajando en una reforma pensional, algo que también se tiene que hacer en Colombia. Sin embargo, la difícil coyuntura política y la baja aceptación del gobierno hace muy difícil que puedan hacer algún trámite lo suficientemente robusto como para reducir los riesgos futuros. Por el momento se desconoce si el gobierno está en capacidad y también si tiene por lo menos la intención de incrementar en Brasil la edad de jubilación. Y pues interesante ver una colocación de bonos brasileños, cerca de 1.5 billones de dólares a 10 años en los mercados internacionales, luego pues de que el país ya, o es la primera colocación más bien desde que el país perdió el grado de inversión. La tasa de corte de esos títulos fue un cupón del 6 1/8 y estuvo más de 200 puntos básicos por encima de lo que había sido la última colocación de Brasil a 10 años. En México ha vuelto a hablar el director del Banco Central, Agustín Cartes, reafirmando que la entidad no dudaría en utilizar o recurrir nuevamente a estrategias o a políticas no ortodoxas, obviamente para defender o para asegurar el cumplimiento de la meta inflacionaria. Esto lo viene haciendo desde hace varios meses el Banco Central de México, a pesar de que la inflación ha estado por debajo incluso de sus objetivos de largo plazo, están temiendo una posible transmisión de inflación de productos importados al resto de la economía, algo que ya le está pasando a Colombia como tal. Y en Argentina, el jefe del gabinete afirmó que cuando ellos recibieron, digamos, la dirección de la economía, esta se encontraba en recesión, mostrando aparentemente indicadores de contracción del 3,5% en el último trimestre del 2015. Recuerden que el gobierno o la administración Macri está ya muy cerca de firmar un acuerdo con todos los inversionistas. Está pendiente, obviamente, de que el Se ha Parlamento unido a la haga algunos conferencia. cambios internos para dar vía libre a estos acuerdos. Con relación a Perú, continuando con la gira en América Latina, el Banco Central mantuvo la tasa inalterada. Es la primera vez en los últimos 3 meses que decide hacerlo así. En las anteriores oportunidades había incrementado la tasa de referencia en 25 puntos básicos. El mercado estaba dividido, más o menos 50-50, entre quienes esperaban incremento de tasa y quienes esperaban que la mantuviera inalterada. En los Estados Unidos ayer se nos pasó pues obviamente por alto ante pues lo que más generaba en el mercado expectativa era la reunión del Banco Central Europeo, pero en Estados Unidos interesante, subsidios al desempleo han vuelto a caer a niveles mínimos no registrados desde octubre del 2015. Esto es una buena noticia, es decir, hay menos solicitudes de subsidios al desempleo, las personas están trabajando cada vez más en este país. Ubicándose estas solicitudes en 250 mil para la última semana, cuando el mercado esperaba 275 mil. De todas formas, recuerden que hemos insistido desde hace ya varios trimestres en que una lectura de subsidios de desempleo igual o inferior a 300 mil es equivalente a una buena salud del mercado laboral estadounidense. Y pasada obviamente la reunión del BCE, algo que vamos a comentar más adelante, la intención o el interés del mercado se va a enfocar en lo que es la Reserva Federal la próxima semana y sobre todo lo que podría hacer en el 2016. Los analistas y en varias encuestas que hemos estado observando consideran que este año puede haber dos incrementos de tasas, una a mediados de año, puede ser junio o julio, y otra a cierre de año. Con relación a Europa, y pues reafirmando lo que alcanzamos a mencionar ayer en nuestro comité, hubo unos anuncios iniciales del Banco Central Europeo que fueron recibidos positivamente. Esos anuncios tuvieron que ver con un recorte de la tasa de referencia, tanto pues la de expansión normal como la de la ventanilla. Esto no se tenía esperado y esto fue una sorpresa positiva. La reducción de la tasa de descuento, eso sí, ya se tenía descontado desde menos 0.3 a menos 0.4, es decir, incremento en la penalización por tener recursos ociosos en el Banco Central, digámoslo así. Y también, pues, un incremento en las compras mensuales que viene realizando el Banco Central. Venía antes en niveles de 60 billones,
de compras mensuales de bonos y ahora pues lo va a expandir hasta 80 billones. Las compras eran básicamente en bonos soberanos y eventualmente en bonos municipales. Este fue el otro cambio que anunciaron. También van a poder hacer compras de bonos corporativos, excluyendo sector financiero, entiéndase bancos. De todas formas, ayer vimos una evolución relativamente favorable de estas entidades o de estos activos, con lo que se conoce, o pues básicamente lo que pasa es que si el Banco Central llega a comprar bonos corporativos, grado de inversión, que es otra de las restricciones que tiene, diferentes a banco, lo que genera es un efecto expulsión de inversionistas desde estos activos, y estos pues obviamente van a estar dirigidos eventualmente a hacer adquisiciones en bonos bancarios, que es lo que les quedaría. Y también hizo una renovación de operaciones de liquidez a plazos mayores, pues a condiciones muy digamos, amistosas o muy con alto beneficio para las entidades que participen, en las cuales las tasas de corte de esta entrega de liquidez puede ser igual a las tasas de descuento. Todas estas iniciativas, desde nuestro punto de vista, estuvieron en línea o superaron lo que el mercado estaba esperando, y de hecho eso es lo que estábamos viendo en la evolución de las acciones, muy positivo en las primeras horas, hasta que habló el presidente del Banco Central Europeo, como ha sido característico. Parece que las declaraciones de los directores de los bancos centrales no son aparentemente bien recibidas por los inversionistas. Una de las cosas que dijo Draghi, que no le gustó al mercado, es que el mercado no podía estar descontando reducciones adicionales de la tasa de descuento. Entonces, esto es como un punto importante. Luego de que él dio estas declaraciones, a pesar de todos esos cambios que estuvieron haciendo de política monetaria, el mercado reaccionó de mala manera, las acciones terminaron cerrando en terreno negativo, el euro en vez de depreciarse se fortaleció. Entonces hubo un movimiento de mercado que en nuestro concepto, y esto lo estábamos describiendo hoy antes de ver cómo estaba evolucionando el mercado, fue una reacción negativa y exagerada por parte de los inversionistas. En nuestro concepto, efectivamente, esas políticas monetarias implementadas por el Banco Central Europeo fueron positivas, y pues hoy ya más adelante aparentemente están haciendo una segunda lectura sobre esas decisiones de política monetaria y están retomando la tendencia positiva que tenían antes de las declaraciones de Draghi, pero posteriores a conocer el comunicado de prensa del Banco Central. Otra cosa que hizo el Banco Central el día de ayer, y justificando toda esa nueva expansión monetaria, fue una revisión a la baja de la inflación. Para este año creían que la inflación iba a cerrar en el 1% y ahora creen que casi va a ser del 0%, es decir, estancado, con riesgo deflacionario, y para el próximo año, 2017, redujeron la expectativa de inflación del 1.6 al 1.3%. Con relación a lo que sería los pronósticos de crecimiento, fueron también ajustados a la baja. Tenían para el 2016 una expectativa del 1.7% y fue pasado al 1.4%. En esto obviamente afecta a Alemania, cuya expectativa estaba entre el 1.5 y 1.6, y por supuesto también fue revisada a la baja. Y para el año 2017 también revisaron a la baja expectativa de crecimiento de niveles del 1.9 al 1.7%. En Asia, interesante, unos anuncios por parte del regulador bancario en China, quien advirtió que ante los excesos de capacidad en algunos sectores, los establecimientos de crédito tienen que controlar de manera, digamos, muy detallada la exposición a estos sectores que pueden generar pérdidas a futuro. Entonces es importante ver acá una alineación de todos los funcionarios del gobierno que en los últimos en las últimas semanas han venido expresando esta preocupación. Esto generalmente no ocurriría en una economía de mercado normal, y tengan en cuenta que China es una economía dirigida desde el punto de vista central, decisiones que pueden generar estos problemas de exceso de capacidad, y eso es lo que en este momento están entrando a atacar esos funcionarios. En Japón, un descenso en la confianza de los empresarios importante. Esta lectura al último trimestre del 2015 había cerrado en 3.8 unidades en el nivel positivo, y a cierre de marzo, más bien, la lectura para este trimestre con cierre de marzo está en menos 7.9, mostrando desconfianza por parte de los empresarios japoneses frente a las medidas implementadas por el gobierno. En Colombia, entonces, el día de ayer se publicó ese dato de crecimiento que vimos pues como una lectura positiva, y el mercado se estaría preparando ya para la próxima semana con las expectativas de crecimiento de ventas minoristas, es decir, ventas del comercio, y de crecimiento de la industria, las cuales están para el lado del comercio. Continúa esa tendencia de desaceleración, el mercado espera niveles
nulos de incremento de ventas y, por el otro lado, la producción industrial mantendría esa dinámica de recuperación con crecimientos superiores al 3%, lo cual pues quedó demostrado ayer en la publicación del PIB. Entonces, el día de hoy tenemos una dinámica positiva en los mercados. Esta dinámica positiva aparentemente en Europa viene impulsada por esa segunda lectura que están dando sobre las políticas implementadas por el Banco Central. Y en Asia, pues también hubo un informe importante, y más adelante Agustín lo va a hablar, de la Agencia Internacional de Energía, que es una agencia que asesora a países industrializados, sugiriendo que los precios o los bajos precios del petróleo estaban implicando o estaban generando una corrección más grande de lo que pensaban en la producción de países fuera de la OPEP, y que esto pues podía balancear más rápidamente el mercado. Entonces esto es interesante, eso viene impactando de manera positiva la dinámica del precio del petróleo el día de hoy, también pues con esa segunda lectura que están dando los europeos al comunicado de prensa del Banco Central Europeo, pues podría darle un impulso adicional a las acciones, o por lo menos, digamos, cierto positivismo a las acciones de mercados emergentes. Interesante la especulación de mercado de que el próximo 21 de marzo Apple podría lanzar la nueva versión de el iPhone en menor tamaño, y también pues tengan en cuenta lo que hemos venido hablando insistentemente en las últimas jornadas de la alta correlación en precios de petróleo y del mercado accionario en general. Aquí tenemos una gráfica entre lo que viene sucediendo con el petróleo y los mini contratos de futuros del Standard & Poor's, obviamente muy relacionados. Estamos viendo que esta mañana esos contratos estaban subiendo en valor. Y inicialmente, antes de que Europa hiciera su segunda lectura, pues estábamos explicando esa buena evolución de los contratos en Estados Unidos, básicamente por lo que es el tema de petróleo. Eso es todo por ahora. Recuerden algo importante: a partir de la próxima semana, cambio de horario en los Estados Unidos. Pues van a arrancar ahora más temprano, no van a esperar hasta las 9:30, sino hacia las 8:30 hora colombiana. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Agustín. Bien, buen día para todos. Continúa nuestro índice Colcap moviéndose dentro de ese canal alcista de corto plazo. Simplemente reajustamos nuestro trailing stop a la zona de los 1.280 puntos. Cualquier ruptura por debajo de este nivel, importante salir a tomar utilidades. Mientras que eso no ocurra, mantenemos las posiciones largas en las diferentes recomendaciones que hemos venido realizando. Importante también recordar que estamos entrando en una zona de congestión bien importante en el largo plazo, en ese rango 1.280 a 1.330 puntos, donde los grandes inversionistas podrían también empezar a tomar utilidades. Sin embargo, pues reitero, mientras que no ocurra esa corrección o esa vulneración a la parte baja de los 1.280 puntos, mantenemos nuestra visión positiva sobre el desempeño de las acciones que tenemos en recomendación de compra. La acción que más se valorizó en la jornada anterior fue Grupo Sura. Les recuerdo que sobre esta especie tenemos una recomendación de compra hace ya varias jornadas, y aquí lo más interesante es observar cómo estamos llegando a la zona objetivo de los 39.000 pesos. Bien importante ajustar los trailing stop también en esta acción sobre los 38.000 pesos. Cualquier vulneración de esta zona en la parte baja en 37.900 es una señal clara para liquidar la posición larga que ya venimos trayendo desde algunas jornadas. Otro movimiento que se destacó en la jornada anterior fue la acción de Ecopetrol, que aunque mantenemos una recomendación o hemos venido manteniendo una recomendación neutral, sí, les recuerdo, hemos tenido un sesgo positivo sobre esta acción, de manera particular teniendo presente la volatilidad previa en los precios del crudo. Sin embargo, para destacar en la jornada de hoy, se destaca que hemos entrado a una nueva zona de congestión de esta especie, sobre el rango de los 1.300 a 1.400 pesos, pero más interesante aún es observar las partes alta y baja, donde podrían establecerse nuevos rangos relevantes para esta acción. En la parte baja, una zona de riesgo que podría consolidarse ahora, que está dentro de los 1.200 a 1.100 pesos, y en la parte alta, la siguiente zona de congestión importante es los 1.500 a 1.600 pesos.
Buenos días para todos. En noticias fundamentales para el mercado de renta variable, tenemos varios anuncios aquí por parte de Davivienda, teniendo en cuenta que el día de ayer se realizó la Asamblea General de Accionistas. Destacamos varios puntos. Aquí el primero de ellos es que la compañía ha capitalizado reservas ocasionales por un monto de 475 mil millones y por tanto el valor nominal de la acción presentará un incremento de 10 pesos pasando de 160 pesos a 170 pesos. Adicionalmente a este incremento de valor nominal de la acción, lo que se entiende de todos los documentos que ha publicado Davivienda hasta el momento es que aparte de esos dividendos que va a pagar en efectivo, que son mayores a 800 pesos, adicionalmente se decidió decretar un pago de dividendos en acciones a razón de 940 pesos por acción. Ahora, para este efecto, se aumentará el valor nominal de la acción en 10 pesos, que fue lo que les comenté aquí anteriormente, y la diferencia de 930 pesos corresponderá a la prima de colocación de acciones. En tanto, adicionalmente a este anuncio, también aunque el banco no ha realizado formalmente la entrega de resultados del 2015 para analistas, en la Asamblea de Accionistas se dio a conocer sus estados de resultados anuales de manera resumida. Estos resultados que ustedes ven acá son los resultados anuales consolidados del banco y pues digamos aquí que de manera preliminar destacamos lo siguiente. El comportamiento del margen financiero bruto es acorde al sector, donde vemos que se presenta una variación positiva del 18,8%, pero pues sí se presenta también una reducción en lo que son sus márgenes, teniendo en cuenta ese mayor incremento de los gastos por intereses, que se incrementan en un 37%, mientras que los ingresos por intereses se incrementan en un 24,5%. Es bastante importante mencionar aquí que este gasto por intereses pues es un comportamiento que se está presentando en todo el sector financiero. Sin embargo, al observarlo, digamos, en contra, al observarlo y compararlo con lo que es Bancolombia, pues sí presenta un incremento mayor, digamos que significativamente significativamente mayor a lo que se presentó en Bancolombia, lo cual estuvo alrededor de un 27%. Adicionalmente a esto, después de este margen financiero bruto, observamos que las provisiones netas también afectan de manera negativa el estado de resultados. También les recuerdo aquí que Bancolombia para este monto presentó un aumento del 92%, mientras que Davivienda está presentando un incremento del 50,8%. De esta forma, entonces, el margen financiero bruto pues se ve afectado, aunque también presenta pues entonces lo que es un comportamiento positivo, aumentando un 10,1%. Finalmente vemos entonces aquí que ya lo que es el otro desempeño operacional es destacable, teniendo en cuenta que los otros ingresos pues aumentan en un 38,9%, mientras que los otros gastos operacionales se incrementan en un 14,7%. De esta forma entonces eso tiene un impacto bastante positivo en lo que son los estados financieros, los estados de resultados para Davivienda en el año 2015, los cuales pues cierran con una utilidad neta del 28,5%. Frente al año 2014. En tanto, podríamos decir también que lo que es el comportamiento del cuarto trimestre, se podría decir que se presentó un desempeño débil en términos netos frente a los otros trimestres del año 2015. Con esto, daríamos una primera lectura positiva a los resultados anuales del banco, teniendo en cuenta que el impacto significativamente positivo del otro desempeño operacional y el menor impacto en provisiones en comparación con otros pares en Colombia. Aquí en el último anuncio del mercado de renta variable, observamos que Fabricato utilizaría sus utilidades netas del año 2015 para disminuir esas pérdidas acumuladas que ha venido presentando durante los años anteriores. En el proyecto de distribución de utilidades se pone a disposición lo que son 33.942 millones de pesos colombianos. La compañía aquí plantea constituir una reserva legal del 2% para alcanzar un 50% del capital suscrito y destinar el restante a lo que sería esa disminución de pérdidas acumuladas que se ha presentado en años anteriores. En cuanto a la jornada de entrega de resultados, pues mencionarles que digamos que en próximas fechas no tenemos hasta el momento lo que son entrega de resultados por parte de otros emisores. Tendríamos que estar muy pendiente de lo que sería ya la entrega de resultados por parte de Davivienda Analistas para pronto dar un view un poco más profundo en cuanto a comportamiento de la cartera.
También estar muy pendientes de lo que sería entonces la fecha de entrega de resultados por parte de Grupo Aval y Corfin Colombiano, los cuales son, digamos, que emisores muy importantes que no han dado fecha todavía específica para su entrega de resultados. Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, en línea con esa valorización presentada por las monedas emergentes, estamos observando entonces una reacción bien positiva, sobre todo en monedas como Rusia, Corea, México, Colombia, que son algunas de las monedas que más se valorizan esta mañana frente al cierre anterior. Esta valorización, como lo mencionó Daniel, tiene que ver con el último reporte de la Agencia Internacional de Energía, donde manifiesta que los precios del crudo podría ser que ya hubieran alcanzado fondo. Esta razón, pues, favorece el comportamiento de las monedas y de manera particular aquí en el peso colombiano, podríamos entonces observar valorizaciones en esta moneda, como ustedes pueden observar en la gráfica que estamos mostrando. Podemos ver cómo el día de ayer el tipo de cambio alcanzó a operar por encima de este rango de 3.200, 3.220 sobre la media móvil de 50, de los 50 últimos periodos, y aquí realmente hemos visto que el tipo de cambio está tomando cierta relevancia y cierta fuerza en este rango de 3.174 a 3.221. Para la jornada de hoy, esperando esta contracción, o llevando más bien a cabo esta contracción, podríamos entonces experimentar descensos del tipo de cambio hasta la zona de 3.174, y de extenderse este movimiento, incluso podríamos llegar hasta los 3.150, que, como recordarán, es una zona bien importante psicológicamente. Como lo mencionaba entonces, el tema o la noticia más importante del día, que es la noticia real por la cual los mercados accionarios, y como lo vieron en los futuros del Standard & Poor's, están reaccionando de manera positiva, tiene que ver con el reporte de la Agencia Internacional de Energía. Lo más relevante de este reporte no es tanto ver cómo están viendo que se encontró un piso, sino que, en línea con lo que hemos sido bien reiterados en manifestar, por primera vez alguna agencia o compañía internacional manifiesta que esa reducción de plataformas activas en Estados Unidos por fin va a llevar en el mediano y largo plazo una o conllevará una con una reducción en la oferta de crudo. Esto, le recuerdo, ya lo empezamos a ver hace un par de semanas cuando la oferta de crudo en Estados Unidos empezó a disminuir. Esta agencia entonces está reiterando algo que GSC venía planteándose algún tiempo, y entonces aquí, por esta razón, estamos viendo ese desempeño tan favorable en los precios del crudo. De manera estructural, recordemos que nuestra expectativa es, sin embargo, que el precio del crudo mantenga algo de oscilación. El precio objetivo se mantiene sobre los 40 dólares el barril, pero lo más interesante que podemos observar en el crudo hacia adelante es ver alguna estabilización sobre la zona de 30, 30, 40 dólares el barril. Con relación al tema de bonos, pues la expectativa sobre el Banco como mencionó, Central Europeo, creemos nosotros se validó. Sin embargo, pues en este momento el mercado está registrando algunos movimientos un poco difíciles de entender. Hoy, fuerte valorización de bonos soberanos, pero al mismo tiempo lo que estamos viendo es que los bonos corporativos también han tenido una buena dinámica. El día de ayer, por ejemplo, los credit default swap de Deutsche Bank, una de las entidades pues más atacadas durante las últimas semanas por los temores de los inversionistas, descendieron fuertemente de niveles superiores a 200 puntos a un nivel de 175 puntos. De hecho, en las últimas jornadas, o por lo menos desde que alcanzó su pico, el credit default swap del Deutsche Bank a 5 años ha caído cerca de un 30%. Buenos días a todos. En el tema renta fija, seguimos con la euforia compradora en Colombia. Como bien lo ha dicho Daniel,
Esto también se ha visto pues en el mercado extranjero. Vemos cómo ya superamos la zona del 8.20, que era una zona importante donde les habíamos dicho que de pronto tomaríamos utilidad de todo. Vemos cómo hoy ya está operando al 8.14, impulsado por el buen desempeño del petróleo y el peso frente al dólar. Creemos que esta zona es de peligro para hacer largos. No haríamos largos en esta tasa, aunque siga la euforia compradora. Pensaríamos que deberíamos tener cautela frente a compras en esta zona, debido a que el movimiento está excesivamente extendido. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.